los ecuatorianos Con a el todos. resto de artículos ya aprobados, la Comisión de Justicia enfrentaba un solo nudo crítico este sábado, la temporalidad. Y es que hasta este viernes el artículo 19 del proyecto de ley señalaba que el aborto en casos de violación debía aplicarse en un plazo máximo de 28 semanas de gestación para personas mayores de 18 años. Pero ante las críticas que comprometerían la aprobación del proyecto en la Asamblea, este plazo se volvió a debatir. Dejar de lado el famoso costo político y demostrar de qué estamos hechos. La tarde de este sábado se tenía previsto una decisión final, y así fue. Una vez reinstalada la sesión 67, se reconsideró la votación del artículo 19, tras la moción de la asambleísta Joana Moreira, quien propuso reducir el tiempo para la interrupción voluntaria del embarazo. Con 6 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la comisión aprobó el cambio. Es así que el informe para segundo debate ahora propondrá que la interrupción voluntaria del embarazo por violación se pueda realizar hasta las 20 semanas de gestación para mujeres a partir de 18 años y hasta 22 semanas para niñas y adolescentes. En el reformado texto se indica además que para las personas con discapacidad mental víctimas de violación, las semanas de gestación serán verificadas exclusivamente por un profesional de la salud, luego de exámenes correspondientes. Y si se está dentro del plazo, se procederá a la práctica. Y aunque aún faltan días para que el legislativo decida, el presidente Guillermo Lasso ya ha adelantado un criterio. En entrevista, el mandatario aseguró que más allá de no compartir el fallo de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto por violación, legisladores están aprovechando esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte. Y afirmó que como presidente de la República será su obligación vetar esa ley a efectos de que no vaya más allá del fallo constitucional. Desde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana también se han enviado reparos frente al proyecto, pues consideran que parte de supuestos sin fundamento. Tratan de poner un límite para declarar si es delito o no, pero es un tema legal, jurídico, pero médicamente no se debería, es absurdo. El monseñor Cabrera rechaza que no sea necesaria la denuncia del delito de aborto y asegura que se atenta contra la objeción de conciencia. El proyecto actual trate de armonizar esos dos derechos fundamentales, el derecho a la vida desde la concepción y el derecho de la mujer víctima de una violación. Es lo que tendría que hacer. La Comisión de Justicia sesionará nuevamente a las 8 de la noche de este domingo para aprobar el informe para segundo debate, con lo que pasará a discusión en el Pleno de la Asamblea. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.